despejado. Ha estado demasiado cerca. ¿Pero qué es esto? Equipajes. Las maletas de los turistas que no pudieron escapar. Hay un montón de maletas. ¡Detectores de gravedad en mi prisión! ¡Se va a ir!
principales de gravedad están activos. Estamos en el aire. ¡Venga, Taco! Una puerta. No te apures. Final Echo tiene códigos para hackear toda tecnología confederada. Veo la cubierta. Vale, nos daremos prisa. Escondidos. ¡Está buenísimo en el área! ¡Y nos vieron! ¡Sorpresa, nenes! ¿Quiénes son estos? Son las tropas de Final Echo, el ejército secreto de Serrano. ¡Son duros estos cabrones! ¡Sí que lo son! Gracias. ¿Es a mí? Ayudé a diseñarlos. Thank you.
matar. Me gusta. Joder. Matáis a mucha gente honrada. Soldados honestos que cumplían con su deber. Pero se interponían entre vosotros y yo. Por eso está bien matarlos. ¿Verdad que sí? Los códigos no funcionan. Estamos encerrados. Te dejaré entrar, Tris. ¿Quieres sentarte en el regazo de papaíto? Olvida ese vejestorio. Hay otro camino. ¡Ayudadme! Abriré la puerta por el otro lado. Creo que puedo abrir esa puerta. Triska fue a... liquidar a Sarrano y no volverá con nosotros. Sí, es de esas. Tengo que hacer un puente en el terminal. ¡No! Si te vieras haciendo estas cosas, tienes muñones, no manos. Abrí la puerta. ¿Qué tienes que decir? Que abriste la puerta de puta casualidad, suertudo. ¿Dónde está Triska? Ha ido corriendo a buscar a su papi Sarrano, ¿eh? Tengo mi botella de whisky y me estoy tocando la entrepierna pensando en tu culito, nena. El código Echo dicta que se tome la venganza por su mano. Que le den al código Echo. Esta chica está poseída. Ella ya ha elegido. Céntrate en lo nuestro. ¡Acabad con la escoria, pirata! Objetivo en el área. ¡Acabad con la escoria, pirata!
la historia pirata. Este es el escondite de Serrano. Hackearé la puerta. Intenta no volver a electrocutarte otra vez, inútil. No, ya leí el código de la anterior. Cúbreme mientras lo introduzco. Estás cubierto con mi arsenal al completo. Estos salvajes murieron con dureza. Como lobos heridos acorralados. Eran sucios, locos y también apestaban. Yo los quería. Tengo era de... ¡Dagger MacArthur! Un soldado de los de verdad. Ya no hay de esto. Ah, hola, muñeca. ¿Cómo me Heavy Echo, somos un gran equipo. Estos payasos no son tan buenos como Dedeco. Tú vuelves a perder, Gray. La dama juega y gana. ¿Mataste a mi padre? ¡Ah! Siempre quise joderte. Y ahora vienes a joderme. Después de todo lo que hice. ¿Mataste tú a mi padre? Desde luego. No dispares, mi clavelito. ¿No quieres saber quién recibió la orden de hacerlo? ¿Quién apretó el gatillo de verdad? Eso será gratis. ¡Dedeco! El primero de la clase. Ese cabrón. Ese de ahí. El mismo que mató a mi gente y a los de tu escuadrón Final Echo. ¿Fuiste? ¿Tú? Lo sé, ¿tú? Tienes todo el derecho a matarme. Pero para que lo sepas, Serrano nos utilizó. A todos. Nos mintió sobre el objetivo. Por eso le di la espalda. Por eso ataqué el Ulises. Pensaba que al matar a Serrano enmendaría mis errores. Y quizá me redimiría. Solo he conseguido que mis amigos murieran. ¡Parad! ¡Pensad! Esto es lo que Serrano quiere. ¡Os está manipulando! ¿Yo manipulando? Pero si aún no he empezado. ¡Corred! ¡Estoy perdiendo el control! Así es. Ahora sí que he empezado. Lo siento, Gray. No soy yo. Me está forzando a matarte. Asfixia a ese mamón. Reviéntale la garganta. Muerto en manos de su mejor amigo. Es un sueño. Eres más hombre que máquina. Puedes tomar el control. Sí que puedes. No puedo. No puedo parar. ¡No me hagas hacerlo! No te hago responsable. De acuerdo, Gray. Será por última vez. ¿Pero qué coño? Puto mono necio. Haz lo que papi ordena. ¡Pagarás por lo que nos has hecho! ¡Chavalote! Morirás de la misma forma que un cerdito hucha. ¡Renera
un héroe de guerra y lo usaste para matar a inocentes. Lo único que hace fue daros un poco de trabajo, desagradecidos. Siento mucho que no estuviera acorde con vuestra moral, remilgada madre superiora. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ahí lo llevas, tronco! Ya decía yo que no valía una puta mierda ese chico. No querías acabar así, ¿no? No te mereces ni unas últimas palabras. Eres un sucio saco de boñigas. ¡Eh! ¡Easy! ¡Easy! ¡Aguanta! Acaba con él. Por Dead Echo. ¡Tú! ¡Maldísimo hijo de puta! ¿Pero qué mierdecilla eres? Menudo par de boñigas secas al sol estáis hechos. ¡Jodeos! Hay mejores formas de despellejar. Tengo que sacarte de aquí. Está Serrano. Serrano ha muerto. De forma brutal. Ha pagado por todas las familias que ha destruido. Por todos los inocentes que me hizo matar. Sé que te manipuló, Grey. Lo sé. No tienes la culpa. No tiene. Pero qué escenita de adolescentes acaramelados. Joder. Espero que os sirva de recuerdo mientras os dirigís a la muerte. No sabía que los piratas espaciales tuvieran tantas vidas. Sobrevivir a otro choque, a otra caída, a otro fracaso. Grey, siento lo de Easy. Yo... El único amigo que tenía. Y lo mata. Como a los demás. ¡Será, hijo puta! Sí, es totalmente cierto. Directamente en la boca del lobo. Thank you.
¡Vaya, genial! Démonos prisa. Hay que ir al Ulises y desactivar la bomba de ADN. Sí, claro. Quizá encontremos algún Star Creeper sin tripulación. Lleno de combustible, él solito, con tu nombre escrito encima. Un momento. ¿Qué? El Ulises. Había cápsulas en los tubos de evacuación. No habrá propulsión. Lanzándola en el momento justo, la eyección podría sacarnos de la atmósfera. Una explosión en gravedad. Y que la onda expansiva del Ulises nos propulse fuera del planeta. A tomar por culo, podemos probar. ¡Maldición! ¡Heavy Echo Pensolos! ¡Vamos! No podemos dejar que lleguen a la cápsula antes. ¡Parado los objetivos! ¡Dos tantos! ¡Abajo! ¡Venga! Cierto, esta idea es una gilipollez y no funcionará. Lo sabes. No hay otra forma. Y no tenemos nada. ¡Ay! Del Ulises. Estamos jodidos. Tenemos tiempo, mueve el culo. ¡Chúpate esa! ¡Mala suerte!
Reconozco que me sorprende estar respirando. Pero menuda mierda. He perdido a todos mis amigos ahí abajo. Y tú tienes sobradas razones para quererme muerto, Triska. Soy tu amiga, Gray. Te perdono, Hunt. Como te dije, sé lo que hizo Serrano. Tengo que reconocer que es un psicópata sin escrúpulos. Sé que no fue culpa tuya, Gray. Lo sé bien. Te equivocas. Todo ha sido por mi culpa. Si me hubiera pasado a mí, habría hecho lo mismo. Serrano te hizo matar a gente buena. Rel, Oliver, Izzy murieron cumpliendo mi misión. Por mí. Te siguieron para poder darles un merecido al tipejo que llenó sus vidas de mierda. Y yo dejé que se escapara. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Señor, ha despertado. ¡Ya era hora! ¡Hostias! ¿Qué coño? Espero que le hayáis hecho un trabajito mejor que el mío. ¡Qué vergüenza! Esto es... ¡menuda mierda habéis hecho! Señor. General. Hicimos lo que pudimos. Sus piernas estaban destrozadas, sus órganos eran... papilla, mi general. No se pudo hacer nada. ¡Cállame, bicucho! No quiero oír ni una más de tus asquerosas excusas. ¡Me aburres mucho! ¡Ve a despertar al paciente! Hola. ¿Qué tal, Susi de mierda? ¿Has estado cerquita de Dios? Dios.